Ningún adeudo en materia de salarios y prestaciones a los al magisterio oaxaqueño. Y que seguimos en este sentido, a diferencia de otros estados de la República, atendiendo puntualmente las demandas que se van presentando en el desarrollo y la dinámica propia que representa el sector educativo y tomando en cuenta a todos quienes participan en el proceso educativo, como son padres de familia, docentes, alumnos, instancias de gobierno. Entonces, lo que suceda de aquí en adelante para efecto de identificación de incidencias administrativas será algo que tendremos que ir trabajando de manera conjunta y Estado con la Federación, el Gobierno del Estado con la Federación y representantes.